Es para José Guillermo. ¿Cómo te sientes al conocer y jugar con Carolina Marín? Pues mira, cuando conocí a Carolina, era una persona súper normal, súper cercana. Y estuve entrenando con ella y además estuvo elogiando la forma de jugar, la forma de golpear, la forma de moverme con la silla. Vamos, para mí, y ese vídeo que tengo ahí, para mí es un tesoro que lo quiero guardar para siempre, vamos. Para Manuel Garnica, ¿qué se siente al ir a una Paralimpiada? Pues la verdad es que fue un sueño en una época un poco complicada de mi vida y la verdad es que te da la opción de disfrutar de un estadio olímpico, que es algo único, de vivir bajo la sombra de la llama olímpica y compartir pues 15 días con 4.000 deportistas en la Villa Olímpica, sintiendo el centro de los medios de comunicación, compartiendo muchísimas experiencias con grandísimos deportistas y bueno, al final valorando todo lo que es la superación de todos los atletas, de los 4.000 que hay, que cada uno tiene una historia súper especial. Para Paco, ¿es difícil ir al paso de Manuel Garnica? ¿Lo lleváis bien? Lo llevamos estupendamente y sí, va muy difícil. Yo he llegado. Otra cosa, que Manuel sí ya es rico, tiene muchos amigos. Para Guillermo Lama, y él, ¿cómo superas tus problemas en la vida diaria? Es que dentro, cuando decimos todos somos iguales, todos tenemos diferencias, en la vida diaria, el levantarte de la vida diaria, y no hay ninguna forma en concreto que puedas superar tus problemas. Tú lo vas haciendo y no te vas dando ni cuenta, porque estás tan acostumbrado, tanto desde pequeño, que nada en sí supone un problema. Simplemente, cuando tú no puedes acceder por un sitio, por ejemplo, en este colegio, si no puedo acceder por esta puerta, puedo acceder por la otra. No tiene más, tan solo es buscar siempre soluciones. Y las soluciones pues, salen también de forma natural, no tienes por qué buscarlo. Muchas gracias. ¿Cómo realiza su trabajo de fisioterapia? Pues la verdad que ser fisioterapeuta, la verdad, con una persona invidente es muy fácil, porque todo se realiza con las manos tocando y por mucho que veas, como decía un profesor mío, no vas a ver más de un milímetro por debajo de la piel de un paciente, con lo cual al final lo importante es tocar, que por suerte ese sentido es lo que me viene. La segunda es para Guillermo. ¿Alguna vez te has venido abajo? Continuamente. Te viene abajo y te vuelve a levantar. Por eso, al final, según está aquí, lo importante es saber levantarte cuando te viene abajo. Como el que te ha venido abajo. ¿Qué me inspiró a conseguir lo que has conseguido? Pues a mí en principio me inspiró mi padre, que empecé a entrenar con él y la verdad que me gustaba compartir esos momentos con mi padre, nos unimos mucho en aquella época. Y luego, pues desgraciadamente sufrí un accidente, me amputaron una pierna y casi que me sentí obligado moralmente a correr más por él, porque ya no podía correr más. Para otro tipo de actividades que hagamos en el colegio, siempre estaréis invitados, ¿vale? Para ver vuestra habilidad deportiva, para cualquier tipo de actividad, pues os pediremos vuestra colaboración, ¿vale? Bueno, para cerrar el acto, importante, recordamos lo que habéis vivido,
esto no lo dan los libros de texto, ¿eh? Ahora nos vamos arriba y os voy a poner a ver un libro, un cuaderno, una explicación. Esta vivencia, contada por ellos, esto no lo van a dar los libros de texto. Esto que lo transmite son las personas que lo han vivido en primera persona, ¿vale? Manuel, Paco y José, quedarse con la idea, lo han dicho ellos, superarse, buscar un sueño, tener ilusión, crear vuestra familia, vuestra vida personal, ser felices y respetar. Desde el respeto se construye todo y respetarse a sí mismo, ¿vale? Con vuestras virtudes y con los problemas que tengamos. ¿Qué es lo más importante? Aceptarse a sí mismo, respetar a los demás y crecer. Y no olvidéis de lo que pone aquí arriba, ¿vale? Somos lo que superamos. Si superamos y tenemos sueños, la vida nos va a ir muy bien, ¿vale? Pues un fuerte aplauso a los tres. Los agradecemos mucho. Al equipo directivo del centro, porque esta vivencia dentro de nuestro deporte y de nuestras circunstancias, pues también son enriquecedoras para nosotros. Mucho más cuando ya tenemos niños también. Venir aquí, que te escuche con atención, para nosotros también es enriquecedor. Así que muchas gracias. Nada, a vosotros.